Nos encontramos en la librería Malatesta, en el barrio de Ladapiés, con, con Laura Vicente, autora de un libro que vamos a presentar hoy. El libro se llama Historia del anarquismo en España. Y pues una de las preguntas obligadas es ¿qué te ha motivado a escribir dicho libro? Eh, bueno, hola. <laughs> eh, a ver, en principio la, lo que me motivó y me llamó la atención es que era una propuesta de hacer un libro de divulgación. Es decir, yo siempre lo que había hecho había sido investigación y siempre, digamos, como digo yo, aplicando la lupa de aumento sobre algún periodo pequeño, un personaje. Entonces la propuesta era todo lo contrario, era enfocar amplio y bueno, tratar de hacer un, un libro, digamos, más general, más mm, sencillo y accesible para personas que no conocían o muy poco el movimiento anarquista. Eso básicamente. ¿A qué crees tú que, que se debe la influencia del anarquismo en la historia de España? Es decir, ¿cómo, cómo influyeron los sindicatos revolucionarios en, en este asunto? A ver... Eh, se debate mucho, sobre todo desde la historiografía marxista, se debate mucho el por qué en España especialmente el anarquismo arraiga de la manera que, en que lo hace. Porque, sobre todo a partir de 1916, eh, el, el, el hecho que se produce y que marca una distancia con el resto de Europa es justamente que el sindicalismo revolucionario se convierte en un movimiento de masas en el momento en el que en el resto de Europa eh, ocurre todo lo contrario, este movimiento prácticamente desaparece o se convierte en algo marginal. Eh, yo creo que no es una cuestión anómala, ni, ni hay interpretaciones como ha querido ver esta historiografía marxista relacionadas con el milenarismo o con el espontaneísmo del pueblo español y todas estas cuestiones, sino que está relacionado básicamente con dos aspectos. ¿no? Por un lado, lo, el contexto histórico es decir el tipo de sistema político que había en España eh, cuando se produce este crecimiento del sindicalismo revolucionario que es el sistema de la restauración que es un sistema muy poco representativo del conjunto de la población y que por tanto eh, genera muy pocas esperanzas en las clases trabajadoras de que a través de la acción política se puede llegar a algún sitio como estaba ocurriendo en otros lugares donde los partidos socialistas socialdemócratas con sindicatos básicamente que, que yo llamo de gestión no sindicatos que que potenciaban la negociación, el posibilismo, etcétera, eh, sí que estaban mm, permitiendo llegar mm, a representantes de estos partidos al Parlamento, desarrollar una política reformista y generar una confianza en, en estas clases trabajadoras de que a partir de ese método se podía lograr algo. En cambio, en España el sistema político no lo permitía en absoluto y, por tanto, digamos que el antipoliticismo, la acción directa, que eran elementos que defendía el anarquismo y que asimila el sindicalismo revolucionario calaban mucho más en la población, los veían mucho más prácticos y mucho más, eh, digamos, aplicables a su realidad que la acción política. La República cambia un poco estas cuestiones, pero bueno, ahí hay otros aspectos que a lo mejor son más largos de explicar. Por otro lado, yo diría también que el sindicalismo revolucionario influido por, por el anarquismo... Mmm, eh, se adapta muy bien al devenir histórico. Eh, genera unas organizaciones potentes, eh, modernas en la época, adoptando el sindicato único de rama productiva, por ejemplo, eh, que muestran que bueno, es un sindicalismo que logra objetivos, es decir, que tiene éxito en los conflictos, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, es muy atractivo para los trabajadores. Bueno, es largo de explicar, pero básicamente yo lo relacionaría con esos dos hechos. Por otro lado, eh, he visto también una de tus frases en, en el libro, eh, en la cual un poco explicas la necesidad de escuchar a los viejos anarquistas. Yo pienso que es importante porque nos pueden transmitir eh, toda una serie de experiencias que es muy difícil encontrarlas en los libros. Eh, lógicamente, las experiencias de nuestros antepasados en general, eh, a través de la expresión oral, eh, siempre tiene un punto de subjetividad porque lógicamente estas personas tratan siempre bueno, de justificar muchas veces sus actuaciones etcétera esto tenemos que contar con ello pero por otro lado la, la, lo que yo digo el aliento vital que te transmiten ¿no? de su vida de su experiencia de sus luchas etcétera etcétera yo creo que es muy interesante que lo tengamos en cuenta mm, eso sí yo diría que no debemos caer en eh, darle vueltas al pasado. Ahí yo pienso que a veces nos equivocamos, ¿no? Que un poco quizá por a veces por incapacidad en la actualidad acabamos un poco rememorando demasiado el pasado y yo pienso que si el anarquismo tiene posibilidades de seguir adelante ha de ser viendo la realidad, viendo la actualidad y sí, eh, aprovechando, utilizando, estudiando el pasado, pero siempre eh, quedándonos en la realidad actual, ¿no? porque si no, no tenemos nada que hacer. ¿Cómo podríamos situar el anarquismo en el momento actual? A ver, no es fácil. Yo creo que no solo el anarquismo, sino en general todas las corrientes que se han centrado en aspectos sociales y que siguen manteniendo el objetivo social. En la actualidad lo tienen complicado, lo tienen difícil. Yo diría que ha habido una deriva desde ya hace tiempo, desde los años 60, 70, hacia posiciones individualistas, identitarias, etcétera, de movimientos parciales ¿no? que han mm, anulado en cierta manera aquellas corrientes que tienen una visión más global. Eh, por tanto, en la actualidad yo lo veo complicado que se desarrollen y que se mantengan y que crezcan, si no cortamos, digamos, esa deriva individualista que, que existe ahora mismo. En los, ya no hablo solo individualista de cada persona, sino de los movimientos que existen, que se centran pues, unos en el tema feminista, otros en el tema nacional, otros en el tema. Todo eso para mí rompe un poco con esa visión global que era típica del movimiento obrero y que decayó mmm, en Europa desde los años 60-70, desde mayo del 68 y todo lo que vino a continuación. Yo realmente no sé si el camino ha de ser esa visión global o ha de ser esta visión más individualista. Y identitaria, ¿no? pero realmente yo creo que el anarquismo está arraigado en esa visión global de la sociedad y la verdad es que lo veo difícil. Hoy encuentro que eh, desarrollar ese planteamiento tiene muchas dificultades por muchos motivos. ¿no? Entonces, lo que sí que veo es que hay elementos, hay aspectos de las ideas anarquistas que están eh, en la sociedad, que están en los movimientos. Para mí, el movimiento 15M, y lo he dicho así en el libro, creo que tiene muchos rasgos de, de ideas que son de origen anarquista. No digo que el 15M sea anarquista, sino que tiene elementos y e ideas que perfectamente enlazan con el anarquismo. Eh, pero bueno, está por ver realmente si esos rastros, que yo digo porque son rastros en definitiva, eh, pueden llegar a construir planteamientos nuevos organizaciones nuevas adaptadas al siglo XXI. Ese para mí, hoy por hoy, creo que es el problema fundamental, que estamos viviendo todavía de los planteamientos del siglo XX o incluso del siglo XIX. Y creo que tenemos que darle un vuelco a todo eso, estudiar muy bien lo que ocurre en el siglo XXI e intentar cambiar: cambiar tácticas, cambiar organizaciones, cambiar. Si no cambiamos, no, eh, el, bueno, todos los movimientos en general y en concreto, el anarquismo creo que no tienen futuro. Lo digo como lo pienso. No quiero ser pesimista, pero lo veo así. De hecho, eh, eh, la siguiente pregunta era un poco. Eh, relacionado con toda la producción, tanto literaria como a nivel de, de películas, se ha hecho de la guerra civil. Vemos que es una producción excesiva, pero sin embargo se ha hablado muy poco de los sindicatos, de uh -huh. los sindicatos revolucionarios. Es decir, ¿por qué crees tú que ha sido... Bueno, la guerra civil, claro, es lo suficientemente dramática eh, en sí misma y las consecuencias que tuvo de ruptura, además, con todo lo anterior, con toda la tradición obrera anterior, que nunca había quedado interrumpida de manera significativa. Sí que había habido momentos represivos muy duros, incluso etapas como la dictadura de Primo de Rivera, pero lo que no se produce es una ruptura brutal de 40 años como ocurre con la Guerra Civil y el Franquismo. Entonces, lógicamente eso ha traído mucho eh, las publicaciones, tanto históricas como eh, de novelas, de cine etcétera etcétera porque la gente en definitiva aún necesita reflexionar sobre qué ocurrió qué pasó cómo pasó etcétera ¿no? porque mmm, la evolución que se produjo a partir de la transición en parte a nivel social negó esta posibilidad a nivel intelectual no y a nivel académico tampoco porque por lo que estamos hablando publicaciones hay muchísimas ¿no? sin embargo yo creo que a nivel social la transición para asentar la democracia mmm, planteó el olvido el olvido de lo que había ocurrido en la guerra civil y en, y en el franquismo. Entonces, claro, es lógico que esto salga por algún lado. Es un capítulo que no está cerrado en la historia y cuando una, un capítulo no se cierra bien en la historia va resurgiendo. Es decir, son momentos en los que um, aparece porque no está concluido, cerrado, asimilado, etc. Bueno, yo al menos veo una cosa muy clara. Mientras haya muertos en las cunetas y sigue habiéndolos, esto no puede cerrarse. Entonces, mmm, mientras eso suceda, o oh, y no es que vaya que yo haga una gran alabanza del juez Garzón, pero que el único juez que está en la situación en que está es este señor y que eso está ligado al intento que hizo de abrir esas fosas, creo que es muy obvio y muy evidente, ¿no? Y una reacción de derechas que impidió que eso se normalizara, ¿no? Entonces, bueno... Quería preguntarte un poco cómo ves el, el papel de la, un poco de la mujer en este mundo actual y más concretamente dentro de los sindicatos anarcosindicalistas o un poco revolucionarios o rebeldes, ¿no? uh -huh. Bueno, eh, el tema de la ley del aborto es, bueno, evidentemente es una vergüenza por donde la veamos, ¿no? Es la reacción de de un político de un partido pues que bueno está haciendo retroceder o está intentando hacer retroceder en el aspecto social en sus múltiples facetas a este país y por tanto esto era una cosa más que tenía que que llevará a cabo yo creo porque era una deuda con la Iglesia católica fundamentalmente o sea esto aquí el que está detrás es el señor Rocco Varela no y, y, y él lo que hace es traducir los deseos que él cree que tiene la Iglesia católica de, bueno, de cortar la posibilidad a la mujer de decidir por sí misma cuando quiere ser madre y cuando no quiere serlo no el otro día, bueno, recordando un poco, el, y voy a señalarlo, cuando Federica Montseny fue ministra, breve ministra en el, gobierno, en el primer gobierno de la Guerra Civil de Largo Caballero, preparó un proyecto de ley de aborto que el señor Gallardón tenía que leer, porque además Federica Montseny no era partidaria del aborto. Es decir, las mujeres nos, que defendemos, y ahí me incluyo totalmente, por supuesto, la ley del aborto. No todas las mujeres tienen por qué eh, querer optar por el aborto, pero sí por una maternidad libremente decidida. Y esto es lo que planteaba, por ejemplo, Federica Monseña hace 80 años. ¿no? Es decir, el dar los instrumentos a aquellas mujeres que por razones diversas, de carácter social o personal, eh, decidieran en un momento determinado interrumpir su embarazo y que las mujeres que quisieran continuarlo lo pudieran hacer igual de libres que, que las que lo querían interrumpir. ¿no? Entonces, bueno, eh, toda esta política mmm, conserv ultra conservadora que está desarrollando el Partido Popular, y voy a añadir en otras comunidades, otros partidos que parece que no llevan la fama de derechas, pero que son exactamente igual, como es en el caso de Cataluña, Convergencia y Unión, pues es vergonzoso. Eh, Qué papel tendríamos que tener las mujeres a nivel social y en concreto, pues dentro de las organizaciones en que estas mujeres estén, sean sindicatos o otras organizaciones de mujeres, etcétera. Hombre, pues yo para empezar diría que las mujeres tienen que defender lo que se ha conseguido. Existe la idea falsa y la historia lo demuestra así de que la historia es siempre un progreso hacia adelante y eso no es cierto y en el caso de las mujeres en concreto es falso y hay muchísimas etapas de la historia que lo demuestran. Es decir, épocas que se consideran de avance para la humanidad cuando miramos en detalle para las mujeres no son de avance, sino de retroceso. Es decir, la historia no siempre avanza hacia adelante, no siempre son pasos. Eh, de mejora sino que puede retroceder de manera sustancial y ya digo bueno se podría entrar en detalle de muchas épocas. pero bueno por ejemplo sin quedarnos en el presente la Grecia clásica que siempre se ha considerado que es la base de nuestra civilización occidental etcétera etcétera, la situación de las mujeres era muy negativa desde muchísimos puntos de vista que no recordamos y quizá nos convendría recordar para entender por qué en las sociedades actuales, el tema, por ejemplo, del maltrato físico y psíquico a las mujeres se sigue manteniendo pese a que las leyes reconocen claramente la igualdad entre hombres y mujeres. Incluso me llama la atención en los países nórdicos que están muy por delante incluso de nosotros en este sentido y, sin embargo, el maltrato a las mujeres y la violencia de género sigue existiendo y a unos niveles tan relevantes como pueden existir en países como el, como el nuestro. Es decir, que por tanto ahí hay todo una, un sustrato de una sociedad que es patriarcal y que procede de muy lejos, y que mientras eso no se cuestione, por muchas leyes que son muy positivas, eh, ojo, no estoy diciendo que no lo sean, pero no son la solución. Es decir, hay que calar más en, en toda una serie de valores que tenemos muy arraigados dentro y que no somos conscientes muchas veces de que están ahí. A mí me. Preocupa mucho una cosa que yo estoy detectando en los centros de secundaria y es el maltrato entre jóvenes que son menores. Yo en mi instituto tenemos dos casos de un chico que, maltra que ha maltratado, ha intentado maltratar a su compañera y son niños de 15 y 16 años. Esta idea de que son los mayores los que maltratan porque vienen de una época pasada, el franquismo esto es un camelo este año pasado de todo el número de mujeres muertas dos eran menores y por compañeros que eran jóvenes. O sea que esto es muy preocupante y creo que lo tenemos que tener en cuenta. No sé si me he centrado mucho en lo que me has preguntado, sí. pero bueno, yo diría que lo importante es eso, eh, profundizar un poco en valores que tenemos arraigados. Ahí yo creo que las mujeres tienen que rascar porque somos las más perjudicadas habitualmente. Entonces hay que rascar en esos valores ahí, en esos prejuicios, ¿no?, que muchas veces ni sabemos que, que, que existen, pero que están, están y, y los transmitimos.